Hola y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os quiero enseñar a dibujar esta acuarela inspirada en el mundo de Harry Potter. Dibujé el Patronus de Harry Potter, que es un ciervo, con el bosque prohibido como fondo y con el encantamiento que hay que decir para que nos proteja de los dementores. Y ahora sí, empezamos. Yo estoy utilizando un papel de acuarela de 200 gramos y voy a dibujar a lápiz un ciervo. Puedes mirar fotografías por internet para ayudarte. Yo hice el mío de perfil. Marcaremos una línea de unos 4 dedos de ancho y escribiremos el encantamiento Expecto Patronum. Escríbelo primero con tu letra para encuadrarlo y centrarlo en el papel. Y ahora le daremos la tipografía de Harry Potter. Yo busqué el tipo de letra por internet, pero tú si quieres te puedes guiar de la mía. Ahora utilizaremos enmascarador, que es una especie de pintura que se vuelve plástica y hace que lo que pintemos con ella lo proteja y se quede en blanco cuando lo pintemos con acuarela. Y si no tienes, simplemente ten cuidado y no cubras el ciervo y las letras. Entonces lo que vamos a hacer es ir cubriendo con enmascarador las letras y el ciervo. Tenemos que dejar que se seque súper bien, pero vamos, la verdad es que se seca súper rápido. Y ahora empezaremos a pintar con acuarelas. Yo estoy utilizando color índigo. No voy a llegar hasta el borde del papel, sino que haré un rectángulo. Y con un poquito de agua iré añadiéndosela a los bordes para que quede imperfecto, que creo que le da un toque más bonito. Conforme nos acerquemos a la parte superior del dibujo, lo iré oscureciendo con negro. Con un pincel más finito voy a dibujar los pinos de esta manera. Como ves, son súper fáciles. Dibuja un palito y después le haces las ramas de esta manera. Para dar profundidad al dibujo voy a dibujar algunos pinos más oscuros y otros más claros. Y repasaremos nuevamente la zona superior del dibujo con una mezcla de negro e índigo. Con ayuda de un pincel en forma de abanico crearé césped, como ves que lo hago yo aquí, y volveré a repasar todo el dibujo para intensificar el color. Alrededor del ciervo le voy a dar un tono azulado verdoso. Iré dando toquecitos de agua para dar más textura al dibujo. Y ahora vamos a quitar el enmascarador, que como veis se quita súper fácil. También voy a borrar los restos que queden de lápiz para que el dibujo se quede mucho más limpio. Y le quitaremos la cinta adhesiva. No lo he comentado antes, pero conviene pegar el papel con cinta adhesiva por los extremos para que el papel no se doble. Contrastaremos con blanco y oscuros los árboles. Yo estoy utilizando el Pigma Micron del número 01 y el Jelly Roll de Sakura en blanco. Con un marcador acrílico en plateado voy a rellenar todas las figuras del ciervo. También lo puedo hacer con pintura acrílica normal y corriente. Dibujaremos unos puntitos que sobresalgan del ciervo para darle un toque más fantástico. Repasa todas las letras con el marcador. Y listo, aquí tendríamos este precioso dibujo del Patronus de Harry Potter. La verdad es que me ha encantado muchísimo esta idea. Espero que a vosotros también os guste tanto como a mí. Además se ve súper bonito para decorar la casa. Y bueno, me gustaría saludar a Samantha Villarreal Alvarado, Akira May 7u7 y Ana7xd. A todas vosotros un saludo gigantesco desde aquí. Y a los demás ya sabéis, si queréis que os salude, escribidlo abajo en los comentarios. Y bueno chicos, aquí os voy a dejar con otros dos vídeos más relacionado con Harry Potter. Os aconsejo que lo veáis porque os va a encantar. Ayer fui a ver la película de Animales Fantásticos con la varita de Harry Potter, así que no os digo más. Nos vemos la semana que viene en otro vídeo. Que tengáis una gran semana. Adiós.